Hola amigos pescadores, en este bloque nos vamos hasta el lago Cochicó, ahí en Guaminí, una excelente opción si se quiere de turismo para estas próximas vacaciones de invierno. Muy lindo ahí el restaurante de Sisao Beach, atendido por su dueño Cristian, quien además de ofrecer salidas de pesca en embarcación tracker de 6 metros 40, también tiene este restaurante ubicado a metros de la laguna con una vista espectacular. Y es un excelente gourmet, así que les puede preparar unos ricos platos para degustar con esa vista de la laguna y bueno, tomarse algo rico ahí y disfrutar de Cochicó en este invierno. Y por supuesto acompañarlo también con pesca deportiva. La verdad que la pesca está acompañando mucho pique. La mayoría de los piques se está dando con paternoster de abajo, pero bueno, se garantiza prácticamente la cuota. Así que una excelente alternativa para este invierno 2023, Lago Cochico, junto a los servicios de Sisao Beach. Acá estamos con la laguna pseudo planchada, con el amigo Jorge, con el amigo Tino de Saladillo. Lindo pez, tío. Sácalo del agua, tío. Ya estamos para regalar. Y la caña. Ahí está. Uy. Arriba también un poco. Sí.
Empezó a subirse. ¿Vos qué decís que lo...? Bien, asesino. Este no va a decir que está tragado, A ver, Jorgito. A ver, ¿cómo es? Este no va a decir que está tragado, El vino lindo, Funga. No, Jorgito. Apa. Funga. Ahí estamos, otro adentro. Arriba también pudo. Sí. Empezó a subirse. ¿Vos qué decís que lo...? En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. En zona norte del Río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. Hola amigos de Pescador, ¿cómo les va? Bueno, queremos mostrarle todo lo que es la línea de Stanley en esta ocasión y ofrecerles una promoción del Día del Amigo. Comprando cualquier producto de la marca Stanley, abonando en efectivo o transferencia, tienen 20% de descuento. Ya sea de las botellas, termo, vaso, mate, bombilla. La verdad que tienen un montón de productos. Tienen los nuevos termos que entraron ahora, por ejemplo, con el sistema Mate System en color dorado, en color negro. Vienen con un tipo de pico cebador, como en este caso, distinto al clásico Stanley. Y además este modelo de termo viene con esta tapa que es térmica, lo cual se permite también usarlo como mate o como vaso en el caso de que quieran llevar café, que no van a quemarse, digamos. Está muy bueno, la verdad, es un nuevo modelo Stanley. También nos ingresó, por ejemplo, verán acá el modelo del camuflado. Y después, bueno, tiene toda la línea, las ediciones especiales, en dos colores, el vaso que también hace conjunto con el termo. La verdad que tienen varios artículos de la marca Stanley que están muy buenos. Es una calidad superior en cuanto a mantención, de calor, de frío. La verdad que vienen muy bien. Botellitas, tiene de todo. Así que, bueno, ya saben. Para este día del amigo, contate con tu amigo, pagando en efectivo o transferencia tenés 20% de descuento.
En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 29 23 57 11 18. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata, partiendo desde Marina del Sur. Comunicate al 22 14 19 44 49 o al 22 15 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontrá todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 2364 3466 97, Facebook e Instagram Cauque Pesca. ¿Qué tal, amigos pescadores? Bueno, nos vamos hasta Ensenada, muy cerca de Berisso. Ahí estamos junto a Gustavo Tato Rosales, quien hicieron una fabulosa pesca de pejerreyes muy cerca de la costa. La verdad que se les dio un día muy bueno de pesca, muy cerca de la orilla, lo que es muy favorable, ya que hay que navegar poco y por lo tanto hay más tipo de pesca. Con pejerreyes entre 30 y 45 centímetros, una pesca fabulosa. Así que bueno, si quieren agendar una salida de pesca, les vamos a dejar el teléfono de Gustavito. Cuenta con una embarcación, la Gran Cachiva, que es muy cómoda, con todos los elementos de seguridad. Y bueno, por supuesto, Gustavito, que conoce muy bien el río, así que los va a hacer pescar. Aprovechen que está la pesca en el Río de la Plata, zona sur, en Ensenada.
Ahí venimos. Mirá qué lindo Matunga, papá, qué lindo Matunga. Vamos. Qué lindo. Vamos la cachiva, vamos. Qué hermoso Matunga, Brito. Espectacular, papá. Buenísimo, che, dale. Seguimos. Viene ahí Palil. Hermoso pescado, che. Bien peleador, eh. Hermoso pescado. Hermoso pescado, papá. Bien ahí, vamos Palil. Vamos, hay que empezar a pique, eh. Mirá qué lindo pescadito, mirá. Qué lindo pescadito. Hermoso pescado, barba. Bien ahí, seguimos. Buenísimo, amigo. Bien ahí, bien ahí. A ver si me tumbito. ¡Epa! Vamos. Hermosos pejerreyes entrando en el río de la Plata. Espectacular, ¿sí? Espectacular. Hermoso Matunga. Muy bien, muy bien. Hermoso Matunga. La verdad. Bien, papá. Bien ahí, amigo. Increíble, ¿eh? Muy bueno. Bueno, seguimos, chicos. Vamos con otro. Pescadito. Hermoso. Un lindo pescado, amigo. Bien ahí. Vamos ahí, seguimos, che. Hermoso pescado. Parece más. Lindo, che, muy lindo, muy bien. Bueno, seguimos. A ver, amigo, ahí. Bueno, ahí venimos con otro pescadazo. Terrible, amigo. Vamos cachiva, eh. Vamos. Hermoso ese río. Los piques ahí hoy, con río planchado y todo. Lindo, lindo. Hermoso pescadito, amigo. Hermoso, lindo tamaño, amigo. ¿Cómo te llevó la bigotera, papá? A ver, hermoso pescado. Mirá que la boquita, mirá lo que hizo. Tremendo, tremendo. Muy bien, bien. Bien ahí, amigazo. Bueno, seguimos. Ha 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 ha!
A ver, Pablito. Tenemos ahí, papá. Pablito. Hermoso, amigo, mirá. Amarillo. Bien ahí. Va. Espectacular. En Ensenada y Berisso, Gustavo Rosales de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Ensenada. Incluye carnada, ceba, desayuno, embarcación tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74, Facebook e Instagram Gustavo Tato Rosales. Gran sorteo del Día del Amigo. Señuelos BNB quiere agradecer la elección en sus productos. Ofrece para vos y dos amigos la posibilidad de ganar 30 señuelos BNB más un día de pesca en Puerto Esquina, que incluye lancha con guía, hospedaje y desayuno. Premios por 170 mil pesos. Inscribite siguiendo las instrucciones en el Instagram BNB Fishing. Hola amigos, bueno, estamos con una novedad, estamos muy contentos porque por fin pudimos traer algo de lo que estábamos buscando hace mucho tiempo. Son los pantalones de softshell. Esto es algo que realmente es espectacular por las cualidades que tiene. Pantalones de softshell, como decíamos, que son impermeables, cortan el viento, son súper abrigados porque, mira, te vamos a mostrar acá. Vienen forrados adentro con micropolar, ¿sí? Todos los bolsillos forrados, obviamente. Fíjate el cierre de los bolsillos que viene para que no le pase el agua también. Viene con el cinturón y con cintura elastizada. Son súper, súper recontra cómodos. Mucha gente conoce el softshell, que es una tela que viene generalmente en las camperas. Bueno, acá lo estábamos buscando, lo necesitábamos en los pantalones. Esto es ideal para la pesca, la caza, para la nieve. Muy usado para la nieve, para las motos, corta el frío, con lo cual es muy abrigado y aparte nos cubre de la lluvia también. Bueno, no hay mucha cantidad, así que esperamos su consulta, no se lo pierdan, tienen un precio alucinante, excelente. Así que bueno, como siempre decimos, envíos a todo el país y nos vemos en la próxima con más novedades. Gente del pescador, ¿cómo les va? Bueno, esta semana les vamos a presentar unas cosas tremendas, insólitas. ¿Ustedes pueden creer que acá en el negocio tengamos una caña como esta? Una gama pampa de 4 metros de largo, portarril de grafito y acero inoxidable, regatón de aluminio a rosca para poder lavar la caña si es que ingresa arena. La guardamos así nomás. Protector de pasahilos. Pasahilos de óxido de aluminio, que es apto para usar con multifilamento. Tiene 4 metros de largo esta caña. Tiene muy buena acción de punta. Fíjense, la vamos a estirar. 4 metros de largo, una caña que tiene muchísima potencia. Le estoy dando ahí como para que vean lo que se aguanta. Yo estoy dale que tiemblo de la fuerza que estoy haciendo, es como que estuviese levantándose un pescado de 2 kilos. Escuchen bien, esta caña, hasta Gabriel va a quedar bizco cuando diga el precio. Gabriel,
14.900 pesos al público contado efectivo. Le aclaro que no tengo muchas cañas. Creo que quedan 50 unidades nada más. Aprovechenlas, las liquido. Punto. Los espero. No me fallen. Y después hay muchas cosas más. Cañas Shimano. Otra caña moto de grafito. La Silver Sai. Esta es una caña que es extraordinaria. Es de grafito y Kevlar. Pueden hacer lo que quieran. Ir y pescar al mar. Tirar un plomo de 100 gramos, de 80, de lo que quieran. Es una de las mejores cañas inclusive para la pesca de la lisa. Es la que uso yo junto con esta, con la de Five Star, la Elite. El nombre lo dice. Esto es sí o sí lo mejor que hay. Pero es una caña que está tocando, para que tengan una idea, los 80.000 pesos. Pero como caña es la número uno. Todo con paseilos Fuji, miran el protector de paseilo que trae. ¿Ven? Un sueño, realmente. No se la pierda. Nos vemos. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. Queremos presentarle un novedoso producto de la Unión Pesca. Como pueden apreciar, aquí tienen una argolla para colocar un cabo y sujetarla a la embarcación. De este lado tienen un tapón y podemos verter aquí la ceba. Esto tiene capacidad para 3 litros, podemos colocar 1 litro de ceba y el resto en agua del río, a gusto de ustedes, si quieren más espeso o más diluido. Cuando finalizan la jornada de pesca, lo dejan boca abajo y de esta manera la pueden reutilizar al día siguiente o en otro momento. Como ven aquí, posee como tetillas donde uno puede cortarla con un cúter o bien perforarla con un clavo y dosificando como ustedes más prefieran. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 11 60 43 32 97. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. Espero que muy bien. Bueno, hoy salimos a una pesca muy especial. Vamos a la salada. Así que le vamos a estar mostrando el contenido de la pesca. Dale, buenísimo. Viene el grupo, ya cargamos gas. Así que bueno, salimos rumbo a la laguna, la salada de Madariaga. No son las 8 de la mañana todavía, así que le vamos a estar mostrando la pesca. Bueno, ya llegamos a lo que sería el club de la salada. La verdad, muy felices. Es la tercera vez que venimos a la salada, pero hoy venimos con nuestro grupito. Así que vamos a darle con todo y vamos a ver si podemos sacar algunos camudos. Ya las otras imágenes van a ser seguramente arriba del bote. Así que bueno, ahora vamos a esperar a encontrarnos con José de Urión, la Gaby. Y vamos a hacer la salida con él, así que bueno, ahí le vamos a estar mostrando. Bueno, llegó Ciro. Me dijeron que te haga un video, Ciro. Ya sé por qué. ¿Eh? ¿Pesca con Ciro? Loco, está más grande que yo, hermano. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso, José? ¿Sergio? ¿Todo tranquilo? Sergio, ¿qué le da de comer a este nene? Pejerrera. Polenta, ¿verdad? Polenta y bagre, ¿no? Ojalá hoy podamos sacar unos pejerreyes, ¿qué opinas? Vamos a reconocer algo, ese día, yo me acuerdo clarito. Te maté a cañazos, Cirito.
¿Le dijiste vos a los muchachos? Sí. No, vamos. No, para más moderno. ¿Le dijiste a los muchachos que te pasé ese día? No, manco, tío. ¿No te contó nada? No te contó nada. Bueno. Le brilla el lomo, ¿no? De la escama. Pero no sabía ni tirar. Ah, bueno. Ah, eso quiere decir que aprendiste. Sí. Bueno, Ciro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Dale. Dime un bagre, ¿no? Vioni, ¿qué onda? Y acá estamos esperando. Va a arrancar con la rosa. Con la G, vamos. ¿Ciro? Yo ya estoy rearmado. Ah, pará, no te enloquezcas. Tranquilo con la furia. Sí, no sé qué excusa va a tirar ahora, pero bueno. No sé si va a haber dolor de panza, dolor de cabeza. Renguera. Sí. Bueno, esperemos sacar algo, por lo menos. Sí, olvídate, aunque sea dentudo, yo hago. Bueno, amigos, ya paramos en un lugar. Aparentemente acá el José dice que hay pescado. Así que no tenía hay que peces. Mentir. Hay que sacarlo. Muy bien. Habla con propiedad, enano. Así que nada, vamos a tratar de pescar alguno. Vamos a darle. Padre José. Y bueno, también tenía que aparecer. Bueno, bigote también hay. Salió el tercero. No, okay. Vamos, loco, viejo. Vienen junteando. Bro. Hermoso peje. El labio. Bro, vamos, güey. Escúchame, mirá con qué. Mirá. Flaco, el entudo. Espectacular, loco. Bueno, ya van saliendo tres. Guarda el ojo. Bueno, amigos, veníamos sacando bien, pero se cortó el pique del peje, así que nos movimos del lugar que estábamos. ¿En dónde estamos? Cirito, a ver, estamos pasando la punta de los melón, altura primer bahía. Estamos haciendo una pesca anclado contra garete. Casi anclado, mejor dicho. Contra garete, casi anclado. Pero bueno, arrancamos bien para la mañana, se cortó el pique de una. Pero bueno, ahora entramos a movernos a seguir buscando el peje de la salada. ¿Eh? Así que nada, vamos a tratar de mostrarle más captura. Evidentemente está agarrado, no sé si en todo peje, pero. Se quedó agarrado, no sé en qué parte. ¿Alguno? ¡No! ¿Qué es ese gordo? ¿Qué crees que lo están ahí? ¿Anda a acostarte? Bueno, amigos, por ahora la pesca va linda. Acá le estoy cambiando el aparejo. Le voy a poner un aparejito de flote de tres ollas. Pero nada, la pesca va bien. Faltan
está a 8 grados del agua, bastante fría en realidad. Pero bueno, espero que caliente y podamos sacar más pejerrey. ¿Qué hora es? A ver, Sergio, ¿qué hora tenés? Y son como las 9 y pico menos cuarto, dijo uno. A ver. 9 y 25, Ciro. Primer peje. Primer peje, por fin es tu primer peje acá. Bueno, seguimos, Ciro. Ojalá que podamos seguir sacando. Sí, seguro, dale. Ya, Sergio. Listo, porque está frío. Flaco, che. O sea que está frío, el agua está fría. No superó los 8 grados. Y acá el termómetro de Ciro. Ciro, ¿qué opinamos? Flaco, vos que me parece que te estoy llenando de escamas, flaco. Seguimos en la sala acá con pesca con Ciro y con Urión la Gaby. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Mar del Plata Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura, salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en Cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 1153 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. We'll be right back.
La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado ideal para la pesca de pejerrey. Mojarras saladas envasadas al vacío, fáciles de encarnar. Nuevos saborizantes para carnadas. Nueva reposera con respaldo ideal para camping o playa. Venta mayorista al 11 67 25 2300, www.launionpesca.com.ar. Si visitas Laguna Hinojo Grande en Trenquelauquen, Quero Laguna Redonda te ofrece los mejores servicios. Dispone de bajadas de lanchas, alquiler de embarcaciones con o sin motor y con o sin guía, sanitarios, sector para acampar, luz eléctrica, parrilleros, venta de carnada, servicio de fileteado y una muy completa proveeduría. Celular de contacto 2392-563852 o 512366. En Facebook, Club de Pesca Laguna Redonda. Si visitas Laguna Hinojo Grande en Trenquelauquen, podés contratar los servicios del guía Santiago Gerlen. Dispone de lanchas Tracker 650 totalmente equipadas. Celular del contacto 2473-469572. En Facebook, Santiago Gerlen. Y también disponemos de embarcaciones en Laguna La Picasa. Excursiones de Pesca Embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia. Próximas salidas a los esteros del Iberá, Corrientes, junto al equipo de Fishing Excursión. Celular 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. En Laguna La Picasa podés realizar una excelente pesca de pejerrey junto al guía Daniel Gasol. Dispone de embarcaciones Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. Y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470927. En Facebook, Posada Los Ceibos. Complejo Quelos, a 8 kilómetros de la laguna La Picasa en San Gregorio. Organiza tu salida de pesca ofreciendo trackers, guías y cabañas. Cuenta con un amplio espacio verde, parrilleros individuales y mesas en su exterior para disfrutar de un buen asado. Las cabañas tienen cocinas totalmente equipadas, duchas con hidromasaje, somier de primer nivel, televisión, wifi, ropa de cama, servicio de limpieza diario y desayuno incluido. Los trackers son Aramendi 630 0 km con Yamaha 40 HP. Comunicate al 33 82 41. 165-83 en Facebook Quelos Hospedaje. Si te llegas a Laguna La Picasa, podés contratar los servicios de La Estrella de Edgardo Nou. Dispone de cómodos departamentos para tu alojamiento y salidas guiadas en lanchas Tracker. Celular de contacto 3382-407475 y 410916. En Facebook, Pesca del Pejerrey Laguna La Picasa, San Gregorio, sur de Santa Fe. Otro para arriba. Qué gra. A él le dio el Arriba. No. Mira que se joda. Pa' vos, Ciro. Tú vas. Pa' vos, Ciro. 1-1. Espectacular, guarda, va al cuarto. Mira la boquita acá. Tú vas.
Me salió tragado ese. No. Seguimos con Cirito. Dale. Dale, Cirito. Adelante, coso. Levantalo. A ver, ¿dónde pelote, bárbaro? No, vení para acá, macho. No. Abrió el picáciro. Mira mi caña, dice. Se suicidó el pejerrey, mira el de pelota que tenés. Pero bueno. No te la puedo creer. Bueno, Ciro, ahí tenés. Algo de esto. Olvídate. Por favor, allá está. Ahí ya se lo estoy grabando. Vamos, que viene. Pesca con Ciro, a ver, Ciro, por lo menos un salcopo, hermano. Mirá qué lindo pejerrey, hermano. Bien, hermoso, hermoso, la verdad. Salada grande de Madariaga, Urión la Gaby y Cirito. Che, con filé. Con filé y tú. A ver, Cirito, qué viene ahí. Ahora, Sergio, levanta la caña. ¿Mete el copo, Ciro? ¿Mete el copo? Hermoso. Bien ahí. Bien. Gracias, mi hijo. Ya estaba a punto de. Vamos, Ciro, contámela. Se le cae acá. Bien ahí, loco. Felicitaciones. Como siempre. Bueno. A ver, chacarita. Me llevó la brazolada, mirá. Bro. Ah. Vamos, loco, viejo. Por fin se me dio, loco. Felicitaciones, ahora no voy a sacar nada más. Felicitaciones, loco. ¿Qué saca el compañero? ¿Sí? Vamos, dale, viejo, nomás. Eso. Bien ahí, primero. Más grande que lindo el bicho. Ya en tamaño te cagó, Ciro. Bueno, el primero en la salada, Dani, ¿no? El primero en la salada. Es grande. Espectacular, felicitaciones. Gracias. Está flaco, está, pero bueno. Vamos, Ciro, viejo, nomás. Muy bien, yeah. No, ya me puedo casar con un pejerrey, a ver. Buah. Che, se me partieron la mano. Lo que es, que se, cómo se chocan los pejes con los anzuelos acá, ¿eh? Cállate. Pobres animales, ilusos. Muy bien, gordito, te felicito mucho. El tercero. Grande, loco. ¿Vas apurado o me parece con dos? Pa' che, bueno. Va, ah, para tres, bueno, hijo, te felicito. Ya está, ya se puede recibir, José, ¿no? Sí, de copero. ¿Copero? Sentí el olor con el copo. Pero saqué tres. Listo, no grabó. Ciro, pesca con Ciro y Urión la Gaby. Ciro, ¿cómo estuvo la pesca hoy? La verdad que... Que no te den letra atrás por las dudas. Al principio estuvo muy seguido el pique, después se cortó. Pero bueno, después seguimos sacando estos animalitos. La verdad... Hermosa la pesca por hoy. Lindo pescadito, ¿eh? Pero bueno, Ciro, acá estamos, hoy 26 de junio, ¿no? 26 de junio. Ya la tercera vez que venimos a pescar a salar. Sí. Y hoy nos tocó venir con el grupito. Sí. Así que muy felices. Y nada, la pasamos lindo este día. Bueno, Ciro, muchísimas gracias. Y bueno, y hace 2 años entramos. Hace 2 años entramos a cumplirte tu sueño. Pero no me acuerdo cómo fue, creo que te llené de escama. Eso, me parece que no. Eso no lo podemos contar, bueno, no importa, no pasa nada. ¿Y hoy cómo te fue? Y hoy me fue bien, pude sacar 4 pejes, digo 3. Sí, me vas a sumar para arriba, ¿vale? Pude sacar 3 litros. Bueno, no chiquito. Bueno, Ciro, muchísimas gracias y lo pueden seguir en Pesca con Ciro. ¿Ves la gorrita?
pesca con Ciro. Así que bueno, muchísimas gracias. Gente, yo les voy a enseñar una cosa porque hablando recién con Gabriel me mostraba una maquinita para empatillar el anzuelo. Yo les voy a mostrar una cosa porque tuve un hermano mío que era ciego. Miren cómo se hace un anzuelo con los ojos cerrados correctamente. Si quieren, el ciego cortaba así la punta, tira, y esto no se desató para nada. ¿Vieron qué fácil que es empatizar una suela? Y ahora se los voy a mostrar, para que no parezca que uno es fanfarrón ni nada por el estilo, sino que realmente lo digo porque he visto maquinitas para empatillar anzuelos y todo eso, que no estoy de acuerdo debido a que esto realmente es muy fácil. Tomo el nylon y lo apoyo en la pata del anzuelo, hago el largo que quiero de la brazolada, puede ser 30, 40, 50, 60, un metro de largo, y vuelvo a colocarlo exactamente en el mismo lugar. Ahora con esta punta voy a arrancar el nudo para acá y después lo pasaré para adelante. De esta forma, ¿ves? Que salí para atrás y ahí lo quiebro al nudo, lo que yo llamo quebrarlo, y ahora cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas, tomo todo acá, tomo esta punta, tiro, pasa todo el nylon, ven, entre los dedos, y ahí lo suelto. Lo bajo, siempre el nudo lo que tiene que quedar es del lado de la punta del anzuelo hacia adentro. Tomo esta otra punta, tiro. Ahora tomo un alicate como corresponde. No lo hagan con los dientes, y los dentistas que me vean van a decir de todo. Tomo el nylon acá, le doy una pequeña tensión, tiro. Corto, sí, bien al ras, tiro de acá y ahí quedó el anzuelo perfectamente atado. Miren la diferencia que hay entre uno y el otro. Los dos están exactamente iguales. La única diferencia es que corté con la boca el nylon en vez de haberlo cortado como corresponde con un alicate de uñas. ¿Vieron qué fácil que es? ¡Chao!